¿Cómo están, amigos de Ancud? Otra vez reflexiones ancuditanas con ustedes. Y viendo el lado positivo de las cosas, tratando acá en el equipo de siempre estar en una idea positiva, aunque crítica, de las cosas que pasan en el país. Y el martes pasado estábamos con Leonor Herrera. Hola, Leonora. La invitamos para que tuviéramos un contraste, porque el martes pasado estuvo con nosotros Antonio Godoy, quien es el administrador de Si eres de Ancud, ¿sabes qué? Quédate en casa, que está hoy día transmitiendo este programa también, haciéndolo de antena repetidora, y le agradecemos ese gran aporte que nos hace y el aporte que le hace a la comunidad. Entonces, suscríbete a Despabila TV, comparte nuestros videos. Él nos decía en positivo que, bueno, ganó la prueba con una amplia mayoría, cuestión que nos alegra, por supuesto. Pero nos daba la visión desde lo que viene como una cosa muy, 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 no fácil, pero que en el fondo vamos a cambiar la constitución con personas nuevas y todo. Entonces, invité a Leonor porque creo que ella tiene otra mirada que es importante también entenderla, que es como aterrizar todo esto. Leonor, ¿qué te parece, el triunfo de la prueba y lo que viene? Bueno, yo creo que el triunfo del apruebo era algo sabido. Ya se habían hecho muchas encuestas que señalaban, ¿no es cierto?, que el apruebo iba a ganar por lejos. Entonces eso era algo que ya se sabía. Incluso la misma gente que participó de este proceso, que era gente de derecha y que estuvo en el apruebo, señalaban exactamente lo mismo. Ahora yo creo que hay que tener ciertas consideraciones. Al otro día, creo que fue de la elección, hubo un programa de televisión donde estuvo Joaquín Lavín y Jade. Entonces les preguntan algo que a mí me pareció muy, muy importante, porque ambos votaron por el apruebo, pero ambos no son lo mismo, porque están en posturas ideológicas que son distintas. Joaquín Lavín le dice a Jade, votamos por lo mismo, pero no somos lo mismo. Efectivamente, no son lo mismo, porque cada una de las visiones que ellos tienen promueven programas políticos que son totalmente distintos, ¿no? Yo creo que aquí, a río revuelto, ganancia pescadores, porque algo que yo misma había planteado en un programa anterior, acá en este mismo programa, en relación a cómo lo que viene después del plebiscito, porque efectivamente se sabía que iba a ganar el apruebo, y resulta que hay un tema que tiene que ver con quiénes son los llamados a redactar este documento, quiénes son los llamados a redactar la nueva constitución. Y eso tiene que ver con que, claro, aprobamos, se hizo ganó el apruebo y ganó la convención constitucional. Por lo tanto, automáticamente tenemos que pensar, y era algo que nosotros habíamos estado planteando de antes, son 155 personas que tenemos que elegir, ¿no es cierto? Esa fue la opción que ganó. Pero resulta que lo que está ocurriendo, y empezó a ocurrir, yo te diría que en el minuto que se dio a conocer los resultados, un desfile de personas, personajes conocidos de los distintos ámbitos, que intentan vestirse hoy día de independientes. Porque resulta que esa votación del apruebo lo que refleja es un rechazo a las prácticas políticas, es un rechazo a la clase política, a esta élite política que ha tomado decisiones por 40 años y que ha perjudicado claramente a la población, donde no se ha incorporado lo que el pueblo está pidiendo y que muy fuertemente se planteó en las calles. Entonces, claro, yo lo primero que digo, sí ganó el apruebo, exactamente, pero no fue convención constitucional lo que la gente pidió en la calle. Lo que la gente pidió en la calle fue asamblea constituyente. Y yo ya expliqué en ese programa las diferencias que habían entre uno y otro. Pero centrándonos en lo que viene hoy día. Hoy día hay mucha gente de distintos ámbitos, incluso políticos connotados y conocidos por todo el mundo, que quieren anclarse y ampararse en este paraguas de la independencia. Entonces hay que ser bien frío en esto, porque un independiente hoy día, con el sistema electoral que tenemos, no tiene ninguna posibilidad de ser electo. Antes de llegar a eso, pero gana la convención constituyente, ¿sí?
Constitucional. Constitucional, sobre la convención mixta. ¿Qué significa en tu mirada que se haya rechazado, a pesar de que el apruebo gana con un 79% y un 21% de rechazo, pero en la convención mixta baja ese, o sea, el rechazo aún así, aunque la gente del rechazo fue y dijo ya, rechazo, tampoco al parecer votó por la mixta, como bajó la mixta. Claro, aún tiene menos cuando, que el rechazo. Sí, aún cuando quienes votaron por el rechazo, igual rellenaron la segunda papeleta, ¿ya? Claro. Cosa que no debiera haber ocurrido, porque si estás rechazando que quieres una nueva constitución, entonces no te puedes pronunciar respecto a cuál es el mecanismo. Pero ocurrió, efectivamente, ocurrió. Y bajó, fue menos. Y bajó. Ahora, ¿qué es lo que podría haber ocurrido ahí? Podría haber ocurrido que en este escenario de... Esa convención mixta tenía una composición de 50 y 50, ¿cierto? 50% parlamentario y 50% parlamentario en ejercicio y el resto miembros elegidos. Los políticos o los presidentes de los partidos políticos, que fueron los que firmaron el acuerdo de paz, hicieron sus cuentas y a ellos les convenía más esta otra modalidad de la convención constitucional, a pesar de que algunos de ellos votaron rechazo. O, como decía, otro sector que votó el apruebo y votó convención constitucional. Porque las cuentas están súper bien sacadas. Ellos, el día que firmaron el acuerdo de paz, se propusieron también la creación de la ley 21.200 y luego la 21.216, que establece algunos mecanismos, ¿no es cierto?, y trampas del sistema. Y que en el fondo impiden que cierto sector de la población... Porque lo que uno podría esperar es que si el 80% de la población aprobó, ese 80% debe estar representado en la redacción de la nueva constitución. Sin embargo, los partidos políticos hoy día lo que están planteando es que ellos amablemente, algunos de estos partidos como el PPD y otros, están están planteando, algunos en algunos casos, dejar todos los cupos para los independientes. Otros, la mitad de sus cupos para los independientes, pero seamos realistas. En este distrito se elige un número igual a la cantidad de diputados, nosotros tenemos 5. Y la ley te permite que cada partido político que lleva una lista de candidatos tiene que poner 5 candidatos más uno, o sea, lleva 6 para elegir 5. Un partido. Ahora, si tú lo divides eso, que cada partido, porque lo que podría esperar uno es que aquí se hagan listas, ¿no es cierto? Sí, claro. Porque finalmente lo que va a ocurrir es el método Down, ¿no es cierto? Donde lo que se establece son, ganan las listas, las primeras mayorías de las listas más votadas, ¿ya? Como en el sistema binominal. Claro, pero aquí se aplica la proporcionalidad, ¿ya? Entonces, con estas cifras repartidoras. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que... quienes van a ir en lista, por supuesto, van a tener más posibilidades porque todos suman a la lista y pueden arrastrar incluso. Dos, estoy hablando de los partidos. Si hay partidos por separados, que pueden llevar sus candidatos. Luego, si hay listas de partidos o pactos, también suma. Pero, ¿y los independientes? Antes de llegar a eso, seamos entonces concretos, Leonor. Entonces, en el distrito 26, que es nuestro distrito, vamos a suponer solamente que va Renovación Nacional, la UDI, la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el PRO, los humanistas. Vamos a suponer que hay 6 partidos nomás que ponen candidatos. Entonces estamos hablando de que habrían 36 candidatos de partido. Claro, porque cada uno puede llevar 6 candidatos. Pero el cupo para el distrito... Son 5. Entonces mi teoría es que... los independientes podrían tener alguna posibilidad si van en una lista de independientes. Yeah. Pero ahí nos encontramos con el primer pero, la primera trampa. Que si yo soy independiente y quiero ser candidato, debo reunir en el caso nuestro, digamos, debo reunir el 0,4% de la votación, de la última votación de diputados que fue el 2017. Que en el caso nuestro son alrededor de 700 votos. Significa que esas 700 firmas que yo tengo que reunir como independiente, los tengo que además hacer presencial y llevar a un notario para que esas personas, esas 700 personas,
mi patrocinio y yo debo hacerme cargo de pagar esa firma del notario, que significan por lo menos 3.000 pesos por cada firma que yo hago. Esa es la primera trampa. 2.000.000 de pesos. Segundo, si yo voy en una lista de independientes, también los independientes asociados en una lista tienen un problema, porque tienen que reunir en total el 1,5% de firmas de la última votación. Entonces triplicas la cantidad de firmas que tú tienes que tener, ¿ya? Entonces ahí está la segunda trampa. Por lo tanto, es muy difícil que un independiente o una lista de independientes logre tener alguno de los cupos. Porque hasta... disculpa, en las condiciones que hoy día está, porque hay una discusión que no se sabe en qué está, se supone que en la Cámara de Diputados están discutiendo si los independientes también pueden inscribir como los partidos en forma electrónica. Bueno, eso se aprobó en la Cámara de Diputados, efectivamente, pero ahora pasó al Senado. Y el Senado lo tiene en modo avión, ¿no? En modo mono durmiendo. Sí, claro. Lo tiene ahí. Porque claramente no tienen ninguna intención. Van a esperar que pase el tiempo, y ya no haya nada que hacer. Exactamente. Entonces, es muy terrible esto, porque lo que uno esperaría es que bajo las circunstancias y estas reglas del juego, sea el pueblo el que redacte este documento. Fíjate que hay una encuesta que realizó El Ciudadano con otra institución, no me acuerdo en este momento, es punto... Con otro medio. Sí, con otro medio. Y ahí se establecía que casi el 70% de las personas encuestadas señalaban cuáles eran los perfiles de constituyentes que ellos querían. Y es curioso porque la gente lo que dice primero es que no sea gente militante, que no sea gente vinculada a partidos políticos, porque yo puedo no ser militante, y eso sería bueno discutirlo, que es la independencia, ¿no? Puedo no ser militante, pero claramente adscribir a ciertas ideologías, como lo que uno ve hoy día. De hecho, Benito Baranda va a levantar un listado de independientes, ¿no es cierto?, no neutrales. Porque efectivamente, uno puede no ser militante de un partido porque no tengo una afiliación política, es decir, no llené una ficha, pero no soy neutral a la pobreza, no soy neutral a la injusticia, no soy neutral a las explotaciones y a las diversas atrocidades que el Estado comete contra los ciudadanos. Soy independiente, pero sostengo que la mujer tiene derecho a disponer de su cuerpo y, por lo tanto, a abortar, y el Estado tiene que subsidiar eso. Claro. Eso es una forma o creo que las minorías sexuales podrían casarse o no casarse en Chile y tener el reconocimiento de todos sus derechos. Correcto. Entonces, lo que ha ocurrido ahí es que el Senado tiene en este minuto la decisión y no se han pronunciado al respecto. Lo segundo, bueno, que va a ser paritario, eso ya está claro, pero no están claros los cupos para las comunidades indígenas, ¿no? No están claros los cupos. Incluso en algún minuto se pensó en personas en situación de discapacidad que pudieran tener cupos especiales, lo cual hay un sector que se opone. ¿Y sabes por qué se opone? Porque el 14% de la población en Chile vive algún tipo de en una situación de discapacidad. En los distintos niveles. Entonces, en Europa, las personas en situación de discapacidad hoy día son una fuerza electoral. Yo viví en Bélgica y tuve la oportunidad de conocer diputados que representaban sectores de personas en situación de discapacidad y son una fuerza electoral impresionante. Claro, que además son disciplinados. Porque el porcentaje de la población que existe con... Porque hoy día la discapacidad se mide también no solo en situación de salud, sino que también de integración, ¿no? Entonces, se han sumado una serie de discapacidades al concepto. Entonces, no está claro si esas personas van a tener cupo. No está claro si las comunidades indígenas van a tener cupo. Lo que está claro es el tema paritario, que ningún sexo, digamos, va a poder tener preeminencia sobre el otro. 50-50. Claro, que los listados van a ser un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, y bueno, depende de la cantidad de candidatos que el distrito tenga. Entonces ahí hay una cuestión técnica, digamos, que se resuelve electoralmente. Entonces, nada ha cambiado, porque en realidad estamos trabajando con condiciones que son deplorables. Lo otro que en esa encuesta se planteaba es que la gente en un 60% prefiere personas con cierto conocimiento vinculado a procesos de constitución o legales, o que sean profesionales con conocimiento. Entonces, también uno hace la reflexión.
reflexión de que si hay una alta valoración de personas profesionales de ámbitos vinculados a estos temas por la propia ciudadanía, entonces ¿de qué nivel de independencia estamos hablando? O sea, un representante de un sindicato, de un gremio, ¿no puede participar de este proceso? A mí me parece que eso es un error, porque es la calle la que se pronunció. El 80%, por lo tanto, los trabajadores y las trabajadoras deberían tener un espacio. Claro, lo que ocurre primero, que creo yo, pero esta es mi opinión, es que interesadamente se está dando esto como un espacio donde tú tienes que saber cosas y ser un especialista y tener un nivel académico. Y hay un tema que en Chile nunca se discute, que es, vamos a partir de la premisa que en Chile todos somos ciudadanos por ser chilenos o avecindados y vivir en este hermoso país. Nada más. No necesitas nada más que ser chileno. Por lo tanto, si eres chileno con educación básica, sin educación, si eres chileno con un posgrado, eres ciudadano igual. Y a ti te aprieta el zapato todos los días el modelo, porque finalmente la gente salió a marchar, a protestar, y este estallido ocurrió no precisamente porque un día las personas se levantaron y dijeron, oh, es necesario cambiar la constitución. Se levantaron por otras cosas que tienen que ver los 30 pesos del metro allá, pero el agua, la contaminación, el costo de la vida, la cesantía, la falta de dignidad. La falta de dignidad, esta cuestión de que te accidentas, vas al hospital, a emergencia, estás parado 2 horas ahí, a todo grito te preguntan qué dolencia tienes, no tienen ningún respeto por tu dignidad, ni siquiera te internan primero y después te interrogan, sino que la interrogación es prácticamente una detención. Y luego, después de pasar 2 horas esperando, viene un médico que está cansado de atender a un montón de gente, apenas te mira, te atiende mal te recetan algo y te mandan para la casa, y 2 días después tienes que volver a emergencia porque tampoco se solucionó el problema. Yo creo que por eso salió las personas a marchar, y ahora están ya, vamos a permitir que tengan nueva constitución y puedan cambiar desde ahí, se supone, el tema. Pero mi pregunta es, ¿por qué un trabajador de la construcción que tiene segundo básico no puede opinar sobre cómo quiere su país? ¿Por qué asumen que los profesionales, que además muchos de ellos han trabajado en muchos gobiernos, con y sin compromiso, son los que deben decir cómo debe ser el país? Sí, bueno, yo comparto eso. Creo que cualquier ciudadano de este país puede participar de este proceso, porque de lo que se trata es de reflejar en la redacción del documento el sentido de la realidad. Y el sentido de la realidad lo tiene el trabajador, lo tiene el dirigente, lo tiene las personas que viven en los distintos sectores del país y en distintos ámbitos productivos del país. Ahí está el dato realidad. Lo otro son tecnicismos que van a ser parte del proceso, donde se va a acompañar y va a haber gente que va a traducir esto, porque de eso se trata al final. Bueno, hay un tema que quería plantearte, que es el tema de que alguna gente lo pusimos en la página de Pabila TV, la que tú tienes que suscribirte, compartir este video, vernos con nuestros amigos de Ancud. ¿Sabes qué? Quédate en casa y dale like a esto y trata de que crezca esta comunidad, porque cuando completemos los 4.000 suscriptores les voy a dejar otra sorpresa como la anterior y va a ser un bonito regalo. Entonces, volviendo al tema, en un momento nosotros en la página pusimos el costo de esto por constituyente constitucional, constitucionalista, no sé cómo, inventaron otro concepto ahora, inventan conceptos para todo, 2.666.000 pesos. Nosotros planteábamos, mucha gente no hizo peor en la página, diciéndonos que cómo éramos tan tontos, si no nos fijábamos de los grandes robos y ahora para esto poníamos problemas. El punto no es eso, no confundamos que en un sector del Estado Carabineros robó 27.000 millones de pesos, en la Marina se han robado alrededor de 12.000 millones, va Pentas, Oquimich y ya, pero estamos hablando de delincuencia. Entonces, yo estoy hablando de gasto público.
¿Por qué a una persona que va a hacerle un servicio a su país hay que pagarle 2.600.000 pesos al mes? Cuando el sueldo mínimo es de 300.000 pesos. Le Bueno, estoy pagando, discúlpeme, 10 veces más de lo que gana un trabajador. ¿Por qué? Porque vas a cumplir, no nos olvidemos, esto es un deber. Es un deber, eso sí que es un deber patriótico escribir una constitución. sí, mira, yo ahí como que difiero un poco contigo porque creo que al final las personas que son los constituyentes, los convencionales, como dicen ahora, son personas que durante un año, 9 meses y a lo mejor 3 meses más, o sea, prácticamente un año y medio, van a estar trabajando efectivamente en la redacción de este documento. Porque si yo soy trabajador de la construcción, como dices tú, y voy a tener que además ir a donar mi tiempo, porque es un deber cívico, ¿cómo me mantengo? El problema es que acá hay gente que se quiere subir al carro de la victoria, que son gente que ha pululado, ha usurpado y ha aprofitado toda la vida de la política. Ex ministro, andan dando vuelta, ex gobernadores, ex intendentes, ex directores regionales, ex seremis de servicio, es decir, gente que ha ido quedando sin pega de allá y acá, porque aquí entra la derecha y también esta denominada centroizquierda, ¿no? Que son los que han profitado siempre, ¿no? De la política y han Pero vivido la esa... política. Entonces, claro, para ellos 2,5 millones, como dijo alguna ministra alguna vez, reguleque pero salva, ¿no? Entonces, yo creo que el punto no es cuánto le vamos a pagar a los constituyentes. El punto es que estas personas van a estar casi un año y medio trabajando en esto y después que terminan este trabajo, durante un año no pueden postular a ningún cargo público. Entonces, yo el problema que lo veo es de la, iba a usar otra expresión más chilena, pero hay que ser bien carepalo para haber profitado toda la vida del Estado, ¿ya? De saber que la gente rechaza la forma en que te involucraste en la política y seguir insistiendo, porque los nombres que se están dando hoy día de estos famosos constituyentes es gente con prontuario ampliamente conocido. Y digo prontuario no en el sentido delictual, sino que en el sentido del uso de la política, el mal uso de la política. Entonces yo digo, no sé, no nos vengan a pasar gatos por liebre ni a disfrazarse de cordero. Cuando sabemos que el lobo ha sido sanguinario en toda generación, como dice la Violeta. O Entonces, sea, ¿quién una es? Mariana Elwin, un Camilo Escalona, son Claro, no, independientes. evidente. Pero en esta región, en este distrito donde vivimos nosotros, ¿quiénes van a ser entonces los candidatos? Porque a nivel nacional ya sabemos, los Elwin, los Longueira, los que siempre han estado ahí, pero acá en el distrito, en Bueno, la zona, en la no, no región. se han escuchado muchos nombres, porque yo creo que no hay ninguna posibilidad de que primero de que independientes tengan alguna posibilidad, salvo que acá se armen listas, ¿ya? Ahí hay una posibilidad. Pero hay que entender que son 5 cupos, ¿ya? Y que va a estar regido por la ley 18.700, que es la ley de escrutinio y votaciones populares. Es imposible que saque 5 independientes. Claro, y además, ¿cómo vas a pasearte por todo el distrito que tiene 19 comunas, 18 comunas, para hacer campaña? Entonces, ¿quién va a tener más posibilidad? Si yo, como Leonor Herrera, no me conoce nadie en las otras comunas y menos en las otras provincias, no tengo ninguna posibilidad de que alguien vote por mí. Sin embargo, si yo fui directora regional o si fui seremi y por el ejercicio de Claro, mi cargo me claro. paseé por todo el Por toda la distrito y me región. conocen todas las personas. Y si además lo hice bien, capaz que me vaya súper bien. Entonces para ellos es un muy buen negocio. El mal negocio, una vez más, es para la ciudadanía, para el pueblo, que una vez se queda más, se queda mirando desde la vereda del frente, Claro, como los porque otros se reparten el botín. tendría que darse el fenómeno de que ese 79%, que bueno, que fue menos en la región y aún menos en el distrito, porque recuerden que en la comuna votaron solo el 37% de los que votaron en este podían votar, y votaron menos que la elección de alcalde. Entonces, tendríamos que suponer que toda esa masa electoral, que en números en la comuna fue un 60 y algo por ciento, que votó por el apruebo, tendría que votar solo en una lista. No tendría que haber votos en las otras listas. Claro, no podría haber fuga para que eso fuera un éxito.
Y lo otro que me gustaría comentar es que hay un planteamiento que está haciendo un grupo, un movimiento ciudadano acá de la de Chiloé, que está planteando un distrito independiente para Chiloé. Pues que claramente Chiloé y Ancud, con menos razón, no tiene ni una posibilidad con la actual legislación, aunque vamos en lista, de tener constituyente. Entonces hay un movimiento que, tal vez un poco ingenuamente, quieren lograr, ¿no es cierto?, que se decrete un distrito independiente para Ancud. Pero eso no va a ocurrir, es muy difícil. Y menos a las puertas del proceso eleccionario que viene. Armar otro distrito electoral. Claro, solamente con la provincia de Chiloé. Yo lo encuentro un poquito ingenuo. No creo que eso vaya a tener rendir mucho fruto. Es como el gran anhelo que se ha venido planteando, que uno puede compartir o no, de Chiloé Región, ¿no? Que ya lleva muchos años. Entonces, se requiere una fuerza viva, se requiere una comunidad absolutamente involucrada como para que eso ocurra, ¿no? El Chiloé Región, o como ocurrió en Valdivia, yo trabajé en Valdivia, en la instalación del gobierno en Valdivia, cuando se crea como región, y ellos llevaban 10 años trabajando en este tema con un gran movimiento de personas, un gran movimiento social, donde distintas fuerzas confluían para que esto ocurra. Y eso yo no lo veo en Ancud, mucho menos en Chiloé. Yo creo que hay ciertos grupos incipientes que han estado planteando esto, digamos. Claro, que con muy, muy buenos argumentos. Por eso digo, uno puede compartirlo o no, pero lo veo difícil. Y lo mismo ocurre con la decretar un distrito independiente adicional, significa cambiar, modificar todo el sistema electoral. Y si ellos hubiesen querido modificar el sistema electoral, lo habrían cambiado hace mucho tiempo, porque opciones hubo para hacerlo, claro. Y yo creo que aquí no ha habido voluntad política y ha habido inercia en el actuar político de hacer que las cosas permanezcan como están, porque aquí en lo que se benefician es este grupo, ¿no es cierto?, de gente de derecha y de la centro izquierda. Ellos son los que se benefician. Y el resto, porque también recordemos que la población que milita en un partido político es ínfima. Creo que alcanza el 4%. No, pero además los militantes de partidos generalmente tampoco son los que están involucrados en ninguno de los negocios. Generalmente yo lo digo de buena fuente, por lo menos mi experiencia vital, es que en general esos militantes son gente súper honesta que está ahí, que le interesa la ideología, el pensamiento de cambio, ayudar al país, y son los últimos en enterarse de lo que hacen sus cúpulas. Y luego por el diario leen que no era lo que votamos. O sea, ocurrió en el último congreso del Partido Socialista, por ejemplo, que salió en los diarios, me dio pena algunos socialistas viejos que salían en diarios locales, sorprendidos de que hubiera un problema de narcotráfico en determinadas comunas de Santiago donde estuviera su partido y su partido defendiera a esos alcaldes. Pero no era la responsabilidad de ellos. O sea, ellos tienen su corazoncito ahí. Es como un club de fútbol. Tienen su camiseta y qué sé yo. Así que entonces la recomendación final sería que todos aquellos que realmente se sienten independientes, que son independientes, se unieran en una sola lista por el distrito. Sí. No hay otra posibilidad, no hay ninguna otra posibilidad. Y además, tener el resto de los ciudadanos la suficiente solidaridad como para alimentar esas campañas y votar por esa lista y ayudarles a que ellos se movilicen y se desplacen, porque si bien es cierto se van a poder acoger a la devolución de los votos, ¿no es cierto?, que se hace a través del registro electoral, eso hay que sustentarlo antes. Entonces, es gente como uno de trabajo que no va a tener los recursos como tienen todos estos políticos. Una cosa, Loro, tú quieres, bueno, tu especialidad es ciencias políticas, así que, ¿qué pasa en el escenario en que estos partidos arman sus listas, pero al final surgen dos listas de independientes? Compiten como cualquiera de las otras listas. O sea, se anulan entre sí. Sí, porque la cuenta es las primeras mayorías de las listas más votadas. Ahora, hay otra opción que se ha planteado, que se hagan pactos, o que yo como independiente vaya en la lista de un partido político. O sea, yo digo, perdón, pero en el minuto en que tú te suscribes a una lista de un partido político, aunque no tengas firmada una ficha de militancia, tú
adscribes a los principios. Ya, ya estás metido. Ya te jodiste. Ya no eres independiente. Porque, insisto, la independencia no pasa solo por la afiliación al partido. Pasa también por... la red de amigos. La red de amigos y los principios que tú sustentas como persona, como ser humano. Es como decir que el secretario de... ¿Cómo se llama un señor? Un diputado que llama Asensio. Dijera que fuera con... Me imagino que tiene un secretario. No sé si tiene un secretario en realidad, pero estoy tomando un ejemplo. Un diputado cualquiera, Asensio cualquiera. Toma a su secretario y le dice, ya, tú vas a ir de independiente. Evidente. Y él, y eso, a lo mejor él nunca ha militado. Y eso, tipo, es lo que va a ocurrir con los partidos políticos. Cuando digan, cuando esos partidos que dicen, nosotros les cedemos todos los cupos o la mitad de nuestros cupos a los independientes, no van a buscar a cualquier independiente como tú o como yo. Van a buscar independientes que adscriban a sus principios políticos, porque es evidente. De lo contrario, ¿quién va a defender sus intereses? Entonces, es muy acomodaticio esto de que vamos a ceder los cupos. Somos súper generosos porque al final todos sabemos que somos, ellos van a buscar gente afín a sus ideales y a su ideología. A propósito de toda esta contingencia, bueno, hay que recordar que en abril no solo se eligen los constituyentes, se eligen los alcaldes, los concejales, los cores y los gobernadores, que reemplazan la figura de los intendentes. Entonces, va a venir una vorágine de campaña, de publicidad, de marketing, o como quieras llamarlo, a todo este tema, que va a generar mucha confusión además. Entonces también aquí hay una situación que, o sea, hoy día uno en las redes sociales ya ve los candidatos. Sí, claro. Aquí en la región hay 5 personas que se van a candidatear para gobernador regional. De ellos, 3 ya fueron intendentes. Uno fue Seremi y otros que son gente nueva independiente. Pero en otro programa vemos ese tema, por favor, Leonor. La cuestión que tenemos que quedarnos nosotros es que si los independientes logran juntarse y tener una sola lista en el distrito, a esa lista, esa y únicamente debería usted votar. Sí, pues. Para que se ratifique ese 78-79% que la para población... Para que se vea expresado en la voluntad del pueblo. Pero al rato que se dividió el mundo electoral y algunos votaron aquí y allá, se perdió el tema independiente. Bueno, no sé, por tiempo no alcanzamos a ver el tema de la renuncia del ministro Pérez, ¿ya? No alcanzamos, pero bienvenida a ser. Pero bueno, sí, renuncia porque eso significa hacer lo mismo que el otro ministro, duró 3 en el cargo y ya no queda a disposición del Senado, entonces cualquier resolución que se tome ya no le aplica porque ya no es ministro. O sea, huyó antes de... Huyó antes, igual que el otro ministro, que no me acuerdo cómo se llamaba, que también se fue. ¿Y está en trámite el 10%? Está en trámite el 10%, que esperamos que esta vez pueda tener algún espacio, porque ya el gobierno ha anunciado que la decisión de la Cámara de Diputados del Senado en realidad se va a enviar al Tribunal Constitucional. Como la vez anterior. Como amenazó la vez anterior. Mm. Pero recuerden que cuando se hizo esa amenaza por parte del gobierno, la gente salió a la calle, salimos a la calle, y se retractaron de esa decisión. Yo creo que si el gobierno insiste de nuevo, después de la efervescencia del apruebo, insiste de nuevo en que va a tirar esto a una decisión del Tribunal Constitucional, yo les aseguro que la gente va a salir a la calle. Yo voy a decir una brutalidad, pero yo estoy más entusiasmado con el 10%. Creo que es una muestra mucho más concreta del cambio. Ahora ya, así que vamos a estar atentos al 10%. ¿Usted tiene ya pensado qué hacer con su 10%? Sí, pues. Ya lo tengo pensado. Ya, gastado. Ya, amigos míos, muchas gracias por escucharnos una vez más, por la paciencia. Y pónganle el dedito para arriba, compártalo, coméntenlo y lleguemos a los 4.000 suscriptores. Y un saludo, por supuesto, a quienes, a si eres de Ancud, quédate en casa, no te arriesgues. Nuestros amigos que nos hacen de antena reproductora para toda la provincia de Chiloé y Chile, porque son 80.000 suscriptores los que tiene Cielo Tasco. Así que un abrazo y nuestro más querido cariño.